jauna. Anne es una mujer joven, de 25 años. Es parte de mi familia y desde hace 3 no es capaz de volver a casa sola por la noche. No sabemos lo que le ha pasado, porque por mucho que preguntes para intentar ayudarla, no suelta prenda. Se nos parte el alma cada vez que llama a casa para que sus aitas bajen para acompañarla cuando ninguna de sus amigas o amigos ha podido hacerlo. He hablado con ella, mirándola a los ojos, para intentar convencerla de que no puede sucumbir a su temor de que algo le vaya a ocurrir. Me mira con tristeza y me dice que tengo razón y que lo intenta, pero que por las noches, a la hora de regresar a su casa, le invade el miedo y no puede dominarlo. Es desgarrador comprobar cómo una joven a la que hemos educado en la libertad, la igualdad y en el empoderamiento como mujer no puede hacer una vida normal en base a esos valores, porque esos valores se van todos al carajo cada noche. Ni que decir tiene que nos aterroriza pensar qué le ha podido ocurrir para que su vida se haya teñido de miedo y de falta de libertad. Las mujeres sufrimos violencia machista todos los días, a todas horas, en todos los ámbitos. Una violencia intolerable que se cuela por todas las rendijas, porque el machismo es así, lo impregna todo y pone en peligro nuestras vidas. Ana Belén, de 44 años, Noelia Noemí, de 32 años, son las 2 mujeres asesinadas este mismo año por violencia machista en Euskadi. 2 viles asesinatos que a todas y todos nos deberá llevar a plantearnos hasta qué punto estamos haciendo lo que debemos y podemos para salvaguardar la vida de las mujeres. Entre enero y septiembre de este año, 3.126 mujeres han sufrido violencia machista en Euskadi, según datos de Emakunde. 11 mujeres al día que han sido vejadas, violadas y humilladas. Solo en Bilbao se ha producido entre enero y agosto 47 agresiones, 10 más que en 2016. Y son solo las denunciadas. No podemos olvidar que hace escasas semanas una mujer fue brutalmente violada en pleno corazón de Bilbao, para vergüenza de esta villa. Aquí ninguna mujer está a salvo. No quiero tampoco dejar de lado a las 55 mujeres y sus 6 hijas e hijos que han sido asesinadas por el machismo en el Estado español en lo que va de año. Si barajamos la lista de feminicidios, estas llegan a 70. Vuelvo a preguntarme y les invito a que ustedes se hagan la misma pregunta. Si en vez de mujeres hubiera sido otro tipo de asesinatos, ¿qué se hubiera hecho? ¿Una simple declaración institucional? ¿Un rechazo simbólico? Solo a nivel mediático, una cadena de asesinatos como la que se produce cada año en el Estado español hubiera tenido una repercusión mediática exponencialmente más intensa. Cifras, estadísticas, declaraciones, condenas de lo políticamente correcto, pero saben, lo que necesitamos son medidas. La primera de ellas es la de dotar a la lucha contra la violencia machista de un presupuesto honesto, acorde con la gravedad de lo que está ocurriendo. Este tema ya ha sido debatido en el pleno de presupuestos, pero por supuesto no vamos a dejar de insistir año tras año. Por ello, porque nuestro compromiso es intentar por todos los medios proponer medidas que contribuyan a salvaguardar la vida de mujeres y niñas, proponemos hoy en este pleno poner en marcha una aplicación para el móvil que permita que una mujer que se sienta en peligro pueda, de forma fácil, activar un botón que haga que la policía pueda acudir al lugar de los hechos y evitar una agresión o cualquier tipo de abuso sexual. Esta experiencia ha sido puesta en marcha de forma pionera en Durango hace poco más de un mes y ya se han producido más de 1.000 descargas. Debemos recoger este guante. Todo lo que hagamos será poco, porque es cierto que esta lacra no se va a acabar con esta medida y por ello defendemos que a lo que hay que atacar es de raíz al sistema patriarcal que atenaza nuestras vidas. Pero también creemos que toda medida preventiva que pueda evitar que la vida de una mujer corra peligro es importante mientras esta transformación no se produzca. Ojalá que no tuviera que implementarse, pero por ahora, a día de hoy, el machismo mata y viola y enjuicia. Y en estos tiempos de manadas, donde las que son juzgadas son las mujeres en vez de los agresores, sobran las palabras. Y mientras esta realidad no sea asumida, declaraciones institucionales y buenas palabras ya no son suficientes. Porque, ¿saben? Cada vez que se agrede, se ultraja o se asesina a una mujer, eso nos hace más vulnerable a todas las mujeres. Aprobemos hoy, ojalá por unanimidad, esta proposición que Udalberri y Bilbao en Común trae a este pleno. Aprobémosla porque nunca será suficiente todo lo que se haga y porque al mismo tiempo, por poco que se haga día a día, contribuirá sin duda a que el machismo deje de campar a sus anchas, matándonos y dejándonos. Miles de mujeres se lo merecen, miles de mujeres esperan que desde las instituciones demos pasos firmes y nos dejemos simples condenas como las que se hacen ahora. No nos cansaremos de insistir, somos feministas y estamos acostumbradas a resistir. Somos feministas y nuestro compromiso es serio y contundente. Hoy aquí lo estamos demostrando. Y cuando se lo cuente a Anne,
y a todas las que ella representa, estoy segura de que su cara se cubrirá con una sombra de rabia por no poder hacer mucho por acabar con las agresiones y frenar a los agresores, pero se iluminará con un rayo de esperanza por volver a recobrar, aunque solo sea una parte de su libertad. Es que ricasco.